Estos, México, son los sonidos de la épica. Un campeón viene a la línea de salida. Aristeo Cázares enfrenta a Dan Noyola. Preparados. 3, 2, 1. Dos participantes, dos figuras de la segunda temporada. Dan Noyola, el rider, ciclista mexicano. Uno de los 12 mejores del mundo el último año en la modalidad de Eliminator. Una prueba espectacular de ciclismo que se está volviendo muy popular en Europa. Del otro lado, el atleta más deslumbrante que ha pasado por estas tierras y por estas playas, Aristeo. El máximo ganador de medallas en la historia. Jala la cuerda y viene la zona de mayor desgaste cardiovascular, ahí donde las piernas se quejan, ahí donde el corazón empieza a bombear sangre como loco, como si fuera una locomotora, pero a poco va mermando y tienes que guardarte algo para el final. Aristeo con ventaja sobre Dan. Dan entregó el punto en la primera ronda y Aristeo cayó en esa primera vuelta. Pero Aristeo, es difícil, muy difícil verlo perder dos veces en la misma noche. Dan Noyola bajando el tanque. Muy buena ventaja de Aris. Y va a tirar primero. Saca bolsas y ya empieza el desfile de cubos. El espectáculo de los derribos. 8-6 el marcador, gran oportunidad. Y Aristeo va por los últimos 4. Impacta, le quedan 2. Dan Noyola tiene que tirar perfecto, necesita un derribo múltiple. Y Aristeo se toma un tiempo, suelta el brazo y lo acabó. Aristeo Cázares. Por mi hermano. Esa ventaja fue súper importante. Por ustedes. Venga, venga. A defender como un león defiende a su manada. ¡Esto! ¡Venga! ¡Venga, los puntitos! ¡Como venga, león! ¡Venga! El marcador, esta México es una de las batallas por la supervivencia más importantes de la temporada. Cassandra se enfrenta a Carmelita. Preparadas. 3, 2, 1. Y es que lo que está en juego es gigantesco. Si son los rojos los que pierden, habría tres hombres en el duelo de eliminación. Y serían tres hombres que están con nosotros desde el día número 1. Porque los cuatro hombres que quedan en Titanes, todos vienen desde la primera semana, desde hace 98 días. Del otro lado, hay 4 mujeres azules que están en riesgo. Valerie desde la primera semana, lo mismo que Evelyn. Cassandra, que llegó un poco más tarde, pero que ya está totalmente consolidada y además es una figura de esta fabulosa aventura. La única que no está en riesgo es Samara. Aquí viene a entregar la bolsa arena. La pluma se levanta. ¿Quién sale con ventaja? Carmelita tratando de entregar el punto para salvar a los hombres rojos. Y además se han forjado alianzas, se han forjado amistades muy importantes. Es clave que tus amigos, que tus compañeros más queridos se mantengan contigo en esta travesía. De lo contrario, se vuelve más difícil, más pesada. En esta competencia vas generando alianzas. El que se queda solo lo tiene más difícil. Por más unido que sea su equipo, siempre te tratas de apoyar en alguien. Se enciende el auto, pasa Carmelita. Va a haber tiro extra para Cassandra. MVP a tratar de poner esto ya en escenario de Match Point para los azules.
Suelta Cassandra y derriba. ¡Qué buen tiro! Carmelita limpia la primera ventana. Se está emparejando el tema. Otra vez Carmelita. Tiene tres en la segunda. Cassandra con uno. La chiapaneca ya limpió y le da la vuelta a la carrera, recogiendo bolsas. El tiro largo es el más difícil. Lanza Cass, va por tres. Lanza MVP, va por dos. Lanza Cassandra, lo acabó. 9-7, Match Point Airways. Es inimitable y solo lo puedes vivir aquí, en las tierras y en las playas del hexatlón. Es doble Match Point para los héroes. Compiten Pato por los rojos, Cristian por azules. Preparados. 3, 2, 1. Explota, se enciende la pista. Pato Araujo sabe que tiene que entregar el punto, de lo contrario podría verse hoy mismo en un duelo de eliminación. Cristian viene de ganar Universal Soldier, corriendo por su equipo, por sus compañeras. Semana 14 de aventura. Estamos por llegar a la marca de los primeros 100 días. Cristian ha progresado muchísimo. El soldado activo del ejército mexicano, el hombre que todos los días, allá en México, allá en Guadalajara, se pone el uniforme, se calza las botas y sale a servir a la patria. Soldado de profesión y además luchador internacional por México. Entrega el primero. Pato a recoger la primera bolsa. Cristian sabe que tiene que llegar primero, de lo contrario Pato tiene un brazo poderoso. Entrega la segunda. Aquí es cuando las piernas empiezan a quejarse, cuando el ácido láctico borbotea y te va quemando los músculos. Cristian entrega, destapa y va a pasar, va a sacar el tanque de gasolina. En este momento Cristian pasa a mi lado. Pato Araujo levanta la pluma y va a la persecución. Cristian ya con el travesaño, Pato bajando por la rampa. El auto de por medio, Cristian, esto es Match Point. A sacar las bolsas, va a tener uno, tal vez dos tiros. Destroza, qué buen tiro de Cristian. Y Pato va a tener que tirar con fe. Va a tener que tirar con todo. No le va a quedar de otra. Cristian lanza y tumba. Cristian al fondo a recoger proyectiles. Pato suelta. ¡Qué drama! ¡Qué épica! Se juega la continuidad, se juega la permanencia. Es doble Match Point para el equipo de los héroes. Cristian suelta en el fondo. Pato va buscando. ¡Lo ganó! ¡Lo ganó! ¡Lo ganó Capitán Araujo! 9-8. Capitán Araujo, 9-8. Tú sabes, fuiste el tercer lugar, mamá. ¿Te va a llevar el placate? Todo ya. Venga. Es parte de ti, Jazz. Lo vas a hacer increíble. Lo vas a hacer increíble.
¡El equipo está contigo, Jazz! ¡Venga! ¡Venga, Sam! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Sam! Recién llegadas a la línea de salida, Match Point, el último para los héroes. Yasmín contra Samara. ¿Preparadas? 3, 2, 1. ¡Qué reto para Samara! La joven futbolista de 22 años apenas en sus primeras horas como atleta del Exelon, en su segundo circuito, a tratar de sacar adelante esta competencia, de entregar el punto de la victoria, de conquistar el Match Point. Y del otro lado, una mujer que creció enormidades en la temporada número 3, Yasmín Hernández, atleta, jugadora de rugby. No había corrido, no corrió en la primera ronda, pero aquí seguramente la memoria muscular y competitiva le va a permitir salir adelante. Yasmín fue semifinalista de la temporada anterior, se metió hasta los últimos días, hasta la última semana. Y tiene muy buen brazo, tiene buen tiro de poder. En caso de que Rojos gane, nos vamos a relevos. Y ahí seguramente veremos de nuevo atletas portentosos como Mati Álvarez. Atención, Samara, bolsa de arena, a levantar otra de las plumas. ¿Quién abre primero el camino? ¿Quién emerge arriba del tanque de combustible? ¿Quién tiene más fondo físico? Samara va para arriba. Yasmín aparece en lo alto del tanque. Trae un cuerpo de ventaja. Zancada larga de la forjada. Sí, en el atletismo, en el salto con garrocha, pero ahora reconvertida en jugadora de rugby. Le está dando la vuelta. Y pasan prácticamente al mismo tiempo. Samara metiendo potencia para bajar del auto, de la carrocería, y ahora lanzar el primer tiro. Impacta Samara. Van tres abajo. Pega en el marco el primero de Yasmín. Ya limpia la primera ventana. Y Jazz deja a punto del colapso la segunda. Lanza Samara. Lo impacta en el marco. Yasmín a recoger. Samara, atención, que queda corta. A Yasmín le faltan 6. 2 en medio, 4 al fondo. Mismo escenario para Samara. Falla Jazz. 2 tiros, nada. Samara está abriendo el camino. Le faltan 4 al fondo. Mismo escenario, misma situación. Samara necesita colar esa bolsa de arena. Encuentra la empanada. Prepara, suelta, tumba. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Se mantiene unidos una semana más. Esto es el Exatlón México, que le da oportunidades a aquellos que creen, a aquellos que tienen fe.
del hexatlón. No puedes. No puedes vencer al desierto. No puedes superarlo. Solo puedes vivirlo. Solo puedes aprender a descubrirlo. Sí, enfrentándonos a este desierto apocalíptico que siempre guarda algo, que siempre premia a los valientes. Es como cierro esta competencia y como saludo al equipo que se mantendrá unido una semana más. El equipo que ha ganado la batalla por la supervivencia. Ellos son héroes y ellos son azules. Ha sido una competencia extraordinaria. Ha sido posiblemente la batalla por la supervivencia más importante en lo que va de la temporada, por lo que puede provocar en el futuro inmediato. El Hexatlón quiere escucharlos. Samara. México te está mirando. Es un domingo de supervivencia y de eliminación. Allá está todo México. ¿Qué puedes compartirnos? ¿Qué sientes de haber entregado el punto más importante de esta competencia? Estoy agradecida con los que siempre me han apoyado, con mi familia, con mi nueva familia. Eso. Y realmente, pues, agradecida. Estoy muy agradecida de estar aquí, de una oportunidad más, y voy a darlo todo por ellos. Enhorabuena, que sea la primera de muchas victorias para ti en estas tierras y en estas playas, Samara. Gracias. Sí, México, la historia de este ciclo se está escribiendo ante tus ojos. La derrota de Titanes en esta batalla por la supervivencia obliga a que sean tres hombres rojos los que van a ese duelo de eliminación para cerrar este ciclo. Las reglas del Hexatlón son claras. Los dos menores puntajes van en automático y la tercera persona será anunciada por el competidor o competidora con más puntos en el equipo, en este caso en el equipo de Titanes. Ha llegado el momento de anunciar el puntaje más bajo hasta el momento. El primer hombre que ve ese duelo de eliminación. ¡Atención, Titanes! El puntaje más bajo del equipo en este momento. El hombre que tiene que reconfirmar su lugar en el hexatlón. El primero de ellos. Eres tú, Mau Wow. Mau, tendrás que enfrentar ese duelo de eliminación. Sabes exactamente lo que tienes que hacer y tienes talento de sobra para superarlo. Que haya éxito, Mau. El segundo puntaje más bajo del equipo de los rojos. El segundo hombre que ve ese duelo de eliminación. El segundo hombre con menor rendimiento. El puntaje número 2. De abajo hacia arriba en la tabla. Sí, el segundo puntaje que me reportan es el más bajo. Eres tú, Aristeo. Aristeo, tendrás que ir a ese duelo de eliminación, campeón. Pero si algo tienes, es la cabeza necesaria para enfrentar este momento. Que haya éxito, Aris. El tercer competidor será anunciado por la persona con más puntos en el equipo de los rojos. Y esa persona, en este cierre de la 14ª semana, es... Eres tú, Mati. Mati, tendrás esa potestad, esa responsabilidad de anunciar al tercer competidor que va al duelo de eliminación. Sí, Mati, tú tendrás que elegir a la tercera persona. Les recuerdo, Mariano acaba de llegar. Él está cumpliendo su proceso de adaptación. Él, como se los anuncié desde el inicio, no es elegible. Por lo tanto, quedan dos opciones. Capitán Patricio Araujo o el campeón defensor Eliud Pulido. Uno de los dos tendrá que enfrentar a Mau y también a Aristeo. En ese duelo de eliminación, Mati, sé que la decisión será muy difícil, pero también sé que tienes toda la experiencia y toda la inteligencia para consultar de la mejor manera. Te deseo suerte, Mati.
Sí, México. Así se comporta el hexatlón. Así revela todos los días nuestro carácter. Hoy, si llega el momento de marcharnos de este desierto apocalíptico, los azules entrarán juntos, entrarán unidos a la semana número 15. Los rojos se van conmigo y contigo, México, porque se avecina la batalla por la permanencia, el duelo de eliminación. ¡Vamos juntos, México! Una noche bastante difícil, sabíamos todos, en lo personal estuve trabajando en lo mental todo el día porque sabía que era la supervivencia más importante de las 14 semanas que llevamos, porque era un parteaguas, era fundamental. Bueno, a lo que sigue, perdimos, no pudimos obtener la victoria en esta ocasión. Nos toca enfrentar lo que sigue, que es la eliminación. Yo voy, me siento bien. Mau va también, supongo que también se siente bien. Gane quien gane, vamos a tener una pérdida importante y que no queramos que saliera, entonces va a ser, sea cual sea el resultado, va a ser difícil para el equipo. Lo que me da pendiente es tu rodilla. Que va a tronar, Mati, tranquilo. Está bien, está fuerte. Dale, venga, ánimo. Y ya, no pasa nada. Está fuerte. Ya me dio resultados hoy, solamente está inflamada. Tranquila. El que salga los verá, nos verá desde afuera. Y ya, a darle. Como tiene que ser, con honor. Personalmente me siento tranquilo, creo que sé llevar bien las emociones en este tipo de cosas. Sé que debo verlo como una competencia cuando es una competencia. ¡Siempre rojos, siempre juntos! A Mau y a Liud les tengo un cariño un poquito diferente, ya que conviví 31 semanas, bueno, con ellos en mi temporada. Mau se ha convertido pues, en mi hermano, en uno de mis mejores amigos, una persona muy cercana para mí que siempre me apoyó todos los días desde mi temporada. Cuando me sentía sola, siempre estaba él. Es alguien que le tengo mucho cariño. A Eliud también le tengo mucho cariño, a pesar de todo, a pesar de que tuvimos peleas, discusiones. ¿Pero el desgarre qué tal? ¿Sabes qué porcentaje es tu desgarre? No, no sé. Solamente pude preguntar si podía correr y me dijeron que sí. Sabía yo que Mau era el que estaba de menos porcentaje. Después también presentía que era Aris y después sabía que iba a estar súper complicado entre mandar a Eliud o a Pato. Los cuatro los considero amigos míos. Y si se me hace, o sea, sé que habíamos hablado y por eso, o sea, decidí entre todos, pues que iba a ser por puntos y así. Pero pues también quería que supieran lo que tiene Eliud. Eliud ha estado resintiéndose de la rodilla todos los días. Pues le preguntamos cómo está, él dice que bien, pero él es como yo, a veces dice que está bien, aunque le duela muchísimo, él no nos va a decir que está mal porque es su carácter. Yo la verdad sí traigo arrastrando pues, un problema aquí desde hace varios días, bueno, toda la semana, desde la eliminación pasada y me he estado lastimando también un poco y bien, no me siento tan bien. Ahora va a tocar que una de las personas que quiero mucho se vaya también a eliminación. Me duele más porque está mal de la rodilla. Es alguien que tampoco quería mandar porque son muchas carreras en eliminación y sabemos que pues, se va desgastando. Yo la neta no le dije a nadie que tengo un desgarre. ¿Por qué, güey? Porque al final tiene que importar, güey. Sí. No, yo sé, güey. No, pero también es válido que si tú no quieres ir, lo digas, porque ahí arriba... No, es que no, Eliud nunca jamás... Exacto. Nunca dijo, no. Pero que lo diga cómo se siente mal y sabemos. O sea, yo solamente quería que todo, que se sintiera apoyado por su equipo también y que todo el mundo supiera pues, lo que tiene. Venga, Eliud, ya. No te preocupes. No. O sea, por eso. Tienes que decir las cosas como mira, te sientas. Sí, está bien. No pero ¿para qué lo digo? ¿Para que haya esto? No pasa nada, también toca ir, voy. Siempre le he dicho que es alguien que se parece mucho a mí, que por eso chocamos tanto, que tenemos un carácter a veces parecido, somos muy impulsivos los dos. Que voy yo porque me toca. O sea, no estoy escondiendo nada. No estoy escondiéndome para nada. Dije, levanté la mano, voy. Y ya, o sea, no quiero que se rompa, no quiero que crean que me van a proteger. No, por eso justo levanté la mano. Por eso justo dije voy. Es válido decir no me siento bien para esta eliminación, me duele. Sí, pero me sienta bien o no me sienta bien. Si me toca voy a ir, Sudi.
Y ya, o sea, yo no vine a decir que va pato, o sea, solamente vine a expresarles, o sea, en algún momento salió de mi boca, no quiero ir. El asunto es el siguiente, tanto cada quien tiene algo que decir como otro, si no se trata de estarse peleando a ver quién puede más, o a quién le importa, o a quién no le importa. El líder está lastimado. Y Pato está en posición de querer o no querer ir a la eliminación. Es pues parte del hexatlón, hay que enfrentarlo de la mejor manera, verlo pues como algo que tiene que tocar. Última hora sí ya es decisión de Mati. Ahora toma que porta la voz. Que yo espero que esté enfocada y decida bien, ¿sabes? Lo hemos manejado desde el principio, que la tercera persona que va a ir sí va a ser nombrada por mí. Yo soy la portavoz, pero es una decisión que se toma grupalmente y iría la persona con menos puntos. Pero en este caso, Pato y Eliud están muy parejos. Le parezca o no le parezca a Pato, obviamente va a doler porque pues a Sudi y a Pato los quiero mucho, pero a ti también. O sea, ahí es el beneficio del no, equipo. No, y más allá de querer, o sea, estás mal. O sea. Pues sé abiertamente que hay algunas personas que prefieren que vaya yo y eso pues creo que no es una decisión de equipo, es simplemente intereses personales. Jamás le dije que Eliud no iba a correr, ni que él iba sí, a ir, no. Ni, o sea, ni lo atacamos. A la defensiva, yo, mal. A lo mejor un tiempecito para que se descanse un poco y ya corre. Ayer fue un circuito demandante. Uh-huh. Siempre hemos dicho que la salud va primero. En lo personal, si a mí me dieran si yo tuviera totalmente la elección, yo cuidaría a Eliud y mandaría a Pato. Y podemos hacer una votación, sí. Como dicen, anónima, o sea, no así. Uh-huh. O si quieren, pues, levantando la mano, yo no tengo problema. O si no, en papelito, como sea. Pues vamos sí. Con los demás. Sí. Me den un abrazo, no quiero. Ay, nosotros a ti. También a ti, Mau. Yo creo que ya la decisión en conjunto ya no vale de nada. Yo estoy bien consciente de lo que pueda pasar. Lo que sí solo puedo comentar yo es que en caso de que llegue a haber una injusticia, pues yo creo que se rompe por completo el grupo y de eso me voy a encargar yo. Mentalmente voy preparado al 400% porque sé que físicamente no lo estoy al 100%. Y bueno, voy a salir a morirme en la raya. Yo sé que quiero seguir aquí. Sé que voy a luchar, sé que no me voy a rendir y como se lo he dicho al equipo, sé que llegar vomitando sangre lo voy a hacer. Hoy es uno de esos días, hoy es el día que marca el destino y cambia toda la historia de nosotros, cambia el rumbo de la historia y de esta aventura para el equipo de Titanes. Sé quién soy y le estoy demostrando a los dioses lo que puedo ser. Atletas del hexatlón. Soy un optimista. Sí, soy un optimista porque jugaba descalzo en las calles y eso me forjó. Por eso siempre soy positivo, porque siempre creo que todo puede ser mejor. Con palabras de David Villa, futbolista campeón del mundo y campeón de Europa, goleador histórico de la selección de España. Es como me encuentro con ustedes, Titanes. Es como abro para ustedes las puertas de este circuito. Porque no hay examen más grande en el hexatlón que este, que la pugna máxima. Semana 14,
Hoy cerraremos un ciclo y lo haremos luchando. Lo haremos haciendo historia. Porque esta es la batalla por la permanencia. Este es el duelo de eliminación. Hay dos nombres que han sido previamente anunciados. Dos figuras y uno de ellos un campeón. Los dos puntajes más bajos en este momento del equipo rojo. Mau Wao y Aristeo Cáceres. Falta un tercer competidor que deberá también reconfirmar su lugar en esta travesía y será anunciado en unos instantes por la competidora que tiene más puntos al momento, y ella es Mati Álvarez. Los tres hombres que entren al circuito tendrán cada uno 5 vidas. Pero además, Aristeo cuenta con 3 medallas y hay 2 preseas transferibles, 2 supermedallas presentes en este equipo. Una la trae Mati Álvarez, otra la tiene Sudi K. Rodríguez. El Hexatlón quiere escucharlos. Mau Wao, estoy seguro que con la experiencia que tienes, tarde o temprano sabías que ibas a tener que enfrentar este momento. Pero compártenos, compártele a México, qué sensaciones tienes, qué emociones te genera enfrentar a 2 compañeros, pero particularmente, pase lo que pase y elijan a quien elijan, van a ser 2 grandes figuras. Sí, Rosique, bueno, primero, o sea, sé, estoy consciente de que pase lo que pase hoy, va a haber una pérdida fuerte en el equipo, va a ser triste, pero también estoy consciente de que es una competencia, también sé que una de mis fortalezas es mi manejo de emociones, mi concentración a la hora de hacer una eliminación. Vengo seguro, me siento bien para pasar la pista. Asimismo, también les deseo lo mejor a quien sea que vaya a pasar, aparte a Aris y al que vaya a ir. Y pues que están seguros de que van a ver un Mau concentrado y con mi mejor versión. Mau, wow, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Aristeo, ¿qué tanto te ha sorprendido encontrarte hoy aquí en este duelo de eliminación? Es parte de la aventura, me emociona mucho estar en esta situación, me gustan mucho los riesgos, me gusta mucho sentirme en esta situación de emoción en la que ya no puedes fallar, o sea, no hay margen de error. Hemos estado compitiendo, no pudimos ganar, hoy compito como mi hermano lo hizo. Tengo 3 medallas, pero no voy a usar ninguna de ellas en esta eliminación. Como lo dije anteriormente, mi hermano no tuvo las oportunidades que yo tuve de tener medallas, entonces yo voy a competir bajo las mismas condiciones. El Hexatlón no respeta, no perdona. El pasado es el pasado y eso es algo de lo que yo estoy 100% consciente. Mi presente es hoy. Hoy no soy campeón, Rosique. Hoy soy alguien que aspira a estar en el Hexatlón y vengo a esta competencia a sacarme el ticket. Siempre he dicho que donde uno se saca el ticket realmente para estar en el Hexatlón es en un duelo de eliminación. Sí. Va Mau contra nosotros, vamos a correr, vamos a jugar inteligente. El otro, el tercer compañero que va, todavía no sabemos quién es, pero sin duda vamos a competir con todo. Como nunca hemos jugado antes, vamos a jugar esta vez. Así que voy a dejar todo en la pista. Cuerpo, corazón y mente enfocado. Daré todo por mi hermano y por la gente que me ve en México y por mi familia, que descansa en paz. Venga. Gracias, Aristeo. Mati, trato de imaginarme lo que pasa por tu mente, lo que pasa por tu corazón. Estamos ante la temporada más grande, más brillante de la historia. Estás rodeada de leyendas, de campeones, de figuras, de amigos, de aliados que has forjado en tantas noches de estancia en estas tierras y en estas playas. ¿Qué tan difícil ha sido tomar esta decisión? ¿Encontraron, Mati, consenso, unanimidad? ¿O ha sido una decisión mayoritaria, Mati? Hola, Rosique. Buenos días. El corazón me late a 1000 por hora. Estoy nerviosa, pero al mismo tiempo estoy calmada. Es súper difícil para mí y siempre he sido súper creyente de Dios, de lo que tiene para darnos cada día que tenemos de vida. Solo le pedí que de mi boca salgan palabras que Él quiere para mí, que quiere para todo el equipo. Esta es una decisión más difícil porque el hombre que tengo a mi derecha, Eliud, al ser terco, a ser como es, está mal de la rodilla. Él
nunca expresa tanto dolor. Siempre creo que ha sido de las personas que siempre ve primero por el equipo que por él. Es alguien que admiro muchísimo. Tanto Eliud como Pato son los únicos hombres que pueden ir, ya que Mariano no puede por reglas del juego, porque acaba de llegar. Los dos siempre han estado dando la cara por el equipo, dando las piernas, dando todo en cada circuito, en cada tiro. Los dos los considero los capitanes del equipo, el capitán Araujo y también el Black Panther. Creo que los dos son grandes ejemplos, grandes competidores. Creo que también son grandes amigos entre ellos, entre todos los que estamos aquí. Yo sí los considero parte importante a los dos en mi vida. Y sé que Pato, o sea, también sabe la lesión de Liu, sé que Pato también le duelen las piernas, o sea, todos estamos cansados. Y es por eso que quiero que esta decisión sea tomada en equipo, aquí todos presentes, que cada quien levante la mano y diga la persona que piensa que tiene que ir a batirse en este circuito. Mati, has hablado, México te ha escuchado. Han sido palabras valientes y las valoro mucho, campeona. Así es que, si esa es tu decisión, puedes emitir tu palabra. Yo voy a empezar dando el ejemplo y dando mi voto. Yo quiero cuidar a Eliud, quiero que esté bien en la rodilla. Ha sido pieza fundamental siempre. Siempre ha estado para el equipo, para mí, para todos. Así que mi voto es que vaya Pato. Que vaya Pato al duelo de eliminación. Mati, como líder, te pido que sigas dando la palabra, otorgando y liderando esta votación. Aris. Como quedamos, Eliud saltó ayer, así que yo creo que si Eliud quiere, que vaya Eliud. Eliud al duelo de eliminación. Mariano. Pues yo no llevo mucho tiempo aquí. Me es difícil decidir algo conciso, pero creo que Pato debería ir a eliminación. Pato, dos votos para ir a eliminación. Eliud, un voto para eliminación. Ana. Yo que he vivido lesiones en rodilla, creo que es mejor cuidar a Eliud y que Pato vaya a eliminación. Pato, tres votos para ir a eliminación. Mau Wau. Pato. Cuatro votos para Pato en duelo de eliminación. Pato. Yasmín, Pato. Caro. Pato. Con eso hay mayoría, pero vamos a escuchar a todos. Carmelita. Esta decisión es muy difícil para mí, la verdad, no sé. No sé qué decir. Estoy sin palabras porque a los dos los quiero muchísimo. Tanto a Pato como a Eliud. Sé que igual en mi voto no va a poner una diferencia. Pero yo voto por Eliud. 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 Segundo voto para doble eliminación para Eliud. Eliud, tú también tienes derecho. Señor. Y aunque parezca... No tengo voz ni voto hoy. ¿Quieres abstenerte? Sí. Eliud se abstiene. Sudi Kay. Mi voto es por cómo se ha desempeñado cada uno. Como lo dijimos, las reglas desde un principio ahora cambiaron. Creo que ha habido personas... Pongo siempre el ejemplo de Valerie, que ha competido con lesión y lo ha enfrentado. Y bueno, pues se pone en riesgo a otra persona que no le tocaba, pero pues así cambian las cosas conforme el equipo pues esté más cómodo. Entonces, mi voto es para Eliud. Que Eliud vaya a duelo de eliminación. Gracias, Udi. Y por último, Capitán Araujo. Yo creo igual, Antonio, lo mismo de que he estado también rifándome el físico. Yo creo que de todos modos este equipo ya está fracturado después de esto y vamos a tenernos a las consecuencias. Va, Eliud. Eliud. Mati, has escuchado a tu equipo y por reglamento del hexatlón debe ser tú la que termine de compilar todos los votos. Los has escuchado y como corresponde anunciar el resultado de esta votación, que ha sido el método que tú has decidido utilizar en esta ocasión. Yo no tengo preferencia ninguno, solamente sé que la saluda primero, sé que también Pato le duele el cuerpo, sé que siempre también ha estado ahí en los momentos también cruciales, también ha levantado la mano en los relevos, en todo, y también ha dado todo por el equipo, por eso la decisión es aún más difícil.
Pero, pues, hay que cuidar el Eliud y la salud va primero. Así que, Pato. Pato, vas al duelo de eliminación. Muchas gracias, Mati. Capitán Araujo, tu equipo ha votado. Tú has sido capitán durante prácticamente toda tu carrera, capitán campeón del mundo de aquella selección llena de leyendas, llena de cracks. ¿Cómo recibes esta votación? Tendrás que ir al duelo de eliminación, capitán. Bueno, Antonio, pues primero que nada, saber con quién cuentas y con quién no. Si existe la lealtad en esto. De verdad, yo creo que habíamos platicado algo y yo de verdad que extraño a ese equipo de la segunda temporada. Aquí hay gente que no da ni un punto y sale con la cara a decir, con toda la, pues, con toda la tranquilidad del mundo, a votar. Está bien, estuvieron juntos. Estuvieron juntos. Yo creo que también uno se ha partido el lomo ahí en cada circuito. Uno trae, vengo arrastrando también un problema en mi pierna desde hace una semana. Y bueno, queda correr. Ya no hay nada que decir, pero abiertamente creo que esto ya no es un equipo. Muchas gracias, Pato. Sí. Y lo mejor para ti en este duelo de eliminación. Gracias, Antonio. Sí, México. Esto que acabas de ver, esto que acabas de presenciar, también es el hexatlón. Un ejercicio de voluntades y de anhelos. Una forma en la que los seres humanos avanzamos en una aventura, en un viaje, y vamos tejiendo alianzas unos con otros. Van tres hombres al duelo de eliminación. Mao, Aristeo y Pato Araujo. Solamente Aristeo tiene medallas de su propiedad, tres en total. Pero hay dos medallas transferibles. Una la tiene Sudi Kay y otra la tiene Mati. Cada uno entrará a la arena, entrará al circuito con cinco vidas. Se enfrentan al circuito de fuerza del hexatlón. Salen del fondo, cae la baranda, pasan por una mini rastrera y luego a través de una ventana empujan la llanta de tractor, la llevan hasta el final, luego jalan la cuerda, enganchan las tres anillas, superan la valla y empujan la estrella cuesta arriba hasta que tumben las bolas medicinales. Pasan a través de la estrella, recogen las pelotas, las colocan en los laterales de los pasamanos, suben por esa rampa con pirámides. Viene la resbaladilla, van al fondo del estanque, sacan dos bolas medicinales más, las acomodan en los costados, salen del agua, le dan la vuelta a la lápida, empujan la estructura giratoria, pasan a través de ella y llegan a zona de definición. Ahí, primero, tendrán que terminar de armar la canasta, colocan soportes, colocan los postes y luego insertan el aro. Posteriormente, lanzan dos pelotas a la canasta y una vez que encesten, van a tirar al tótem único. Así es como hoy, tres titanes se enfrentan. La batalla por la permanencia, el duelo de eliminación, México. Atletas, titanes, los conozco desde hace muchas semanas. Los he visto triunfar y levantarse. Estos son los momentos que definen a los campeones. Estos son los momentos que revelan el carácter. Estos son los instantes que se quedan para siempre. Así es que salgan a la arena. Sí, salgan a la arena con el corazón de gladiadores. Y hagámoslo juntos. 3, 2, 1, ¡que inicie el hexatlón! Sí, México, comienza la batalla por la permanencia. Y aquí están tus atletas, tres rojos, tres titanes. Aristeo y Mao abren la competencia, cada uno con cinco vidas. ¿Preparados? 3, 2, 1. Aristeo, además tiene tres medallas, tres preseas. Le pertenecen, se las ganó. Pero él ha verbalizado ya en varias ocasiones que no le gustaría utilizarlas, que quiere competir en igualdad de circunstancias, pero ya veremos. Mao pasa primero. Hoy el circuito es el de fuerza del hexatlón. Y esto se va a convertir en unos cuantos minutos en una carrera de resistencia. Porque este circuito desgasta, agota. El final es laborioso.
Son dos clases de tiro y eso seguramente va a neutralizar la ventaja que alguno pueda conseguir en el trazado. Aristeo le da la vuelta. El gran campeón de la segunda temporada. El máximo ganador de medallas de la historia. Aquí está encarándose. Sí, con su destino. Pato esperando turno luego de una controvertida y polémica ceremonia de inicio, donde Mati solicitó que fuera por votación abierta y pública la elección del tercer competidor. ¿Quién arma? ¿Quién coloca? Allá van a la línea. Transición. A meter la pelota en la cesta. Mauao va al aire. Se pasa. Aristeo a una mano. Adentro una. Va por la segunda. Ya hay ventaja para Aries. A buscar la pelota. Viene de vuelta. Mauao. A la línea. Sí, va a ser un tiro laborioso. Va a ser complicado. Lanza Mauao. Pega en uno de los postes. Se fue lejos la de Aristeo. Con este final cualquier cosa puede pasar. Es un final que demanda estar ahí en la línea más tiempo que el acostumbrado. El rebote también cuenta. Aristeo, transición y ahora a derribar el tótem único. Aris espera, lanza por arriba. Es con pelota, lo cual lo hace más complicado. A recoger, le falta un enceste a Mauao. Regresa Aristeo. Como si fuera pitcher en la loma, en el centro del diamante. Se perfila, pasa cerca. ¿Qué haces? ¿Tiras recto, tiras fuerte, tiras suave, tiras por arriba, por abajo? Lo irán descifrando poco a poco. Cinco vidas para cada uno. Y el duelo se alarga. ¿Y quién está con quién? Un equipo dividido, un equipo fracturado. Y ahora, Mauao va a lanzar. Y eso lo dijeron ellos mismos. Eso lo verbalizaron en la ceremonia. Mau se lo lleva. Y Aristeo pierde su primera vida. Cuando le des mucha fuerza, la vuelas mucho. Sí. Cuando le empezaste a ver tranquilito como tú, ahí. Y nada más es enfocarlo ahí. Cuando le das tranquilo, creo que es más fácil dirigirlo que tan fuerte. Lo que me dijiste, okay. La mano. Ahí déjala. Ahí. Pum. Respira, sí. El circuito lo hiciste todo bien, todo súper bien. La parte de acá de empujar esa cosa, el sprint que te dije que te hace falta, lo hiciste perfecto. Pusiste los balones impecable. Todo el circuito está perfecto. Nada más enfócate en las pelotas. El corcho. Me parecía muchos tiros. Papá. Sí, el corcho lo tiene. Segunda carrera de esta batalla por la permanencia entre Titanes, semana 14. Este segundo duelo lo disputan Mauao con 5 vidas, Pato Araujo también con 5. Preparados, 3, 2, 1. Hay que recordar que hay dos medallas transferibles en el equipo de Titanes. Una la tiene Sudiqué Rodríguez y está claro a quién se la va a conceder. La otra la tiene Mati Álvarez. Ahí sí, va a ser interesante ver qué ocurre. ¿Cómo la maneja? ¿Si la entrega? ¿Si la concede o no? Mauao cargado de confianza. Luego de la victoria frente a Aristeo en la primera carrera. Con ese final, con ese tiro. El resultado es totalmente impredecible. Y Pato, él verbalizó en la ceremonia de inicio que él no consideraba justo estar aquí. Luchando en este duelo de eliminación. Que él consideraba justo por el rendimiento que le tocara Eliud Pulido. Pero al final, su equipo y Mati terminó también anunciando que es Pato al que le corresponde luchar por su lugar en el hexatlón. Y Mau, a cerrar, Mau no tiene medallas. Así es que esto va a ser épico, México, acompáñanos. Se lleva los postes y se lleva también el aro ahí metido en el cuello para evitarse un viaje adicional. Pato coloca, Mauao armó más rápido y atención a buscar el enceste. Problemas para Pato a la hora de embonar. Es como un mini rompecabezas. Tira y adentro para Mao. El hombre mono lanza a punto de meterla. Regresa. Este final ya lo han disputado. Lo hicieron en sus temporadas correspondientes. Mauao, transición.
y va por el punto. Va por la victoria. Pato también en el cambio. Suelta el brazo, pasa cerca, lanza. Capitán Coraje. Buen corcho, ¿eh? Es ahí. Ahí va a ser. Muy bien. La segunda iba alineada, pero se pasó arriba. Pero bueno, muy bien ya. Me dice, ya no la cambias. Arribiquita. O sea, incluso... No, igual y un respiro muy, más. Muy bombeadito y quedito, porque si llega a pegar, ahí se queda y se mete solo, ¿sabes? Sí, no tampoco tan directo. O sea, si llega a quedar ahí, se mete, ¿sabes? Sí, sí. Muchas se botaron. Sí, pero quedito, quedito, quedito. Sí. Ese es. La nalgadita que tú dices. Tercera carrera de este duelo de eliminación, hay algo seguro. Hoy voy a despedir a un compañero de travesía. En la línea de salida, Pato con sus 5 vidas, Aristeo con 4. ¿Preparados? 3, 2, 1. Hoy se está escribiendo un capítulo muy grande en la historia del Hexatlón. Aquí hay un campeón en el duelo de eliminación, hay un finalista. Y hay una figura de la tercera temporada también. Mau Wau esperando turno luego de 2 carreras. Pato Araujo tiró de manera suprema contra el tótem y terminó llevándose la victoria. Aristeo, un hombre analítico, observador, inteligente, con muchísima fe en Dios, que ha salido a competir, a buscar lo que le corresponde. Y se deslizan y van al estanque. Ha sido una ceremonia polémica, controvertida, llena de emociones, porque eso es el Hexatlón. Esto es una aventura real, con hombres y mujeres que tienen el corazón por delante, que salen todos los días a jugarse su continuidad. Y Aristeo con un paso, 2 pasos de ventaja sobre Pato. Pero el circuito no es preponderante hoy. Con este final, con este armado, aquellos que tengan manos rápidas, que no cometan errores y que traigan la mente muy clara, el brazo muy afinado, terminarán quedándose en esta travesía. Pato arma rápido. Aristeo de regreso, lanza capitán, tira, encesta, Aristeo 1, Aristeo 2, viene transición, pelota hermano. El veracruzano se lo lleva a la primera, tiro perfecto. Ahí está el campeón. Es aquí, México, en este punto donde comienza a escribirse la historia en cada carrera. 2 titanes se presentan en esta línea de salida. Mau Wau con 4 vidas. Del otro lado, Aristeo Cázares, campeón de la segunda temporada, también con 4. ¿Preparados? 3, 2, 1. Esta competencia no solamente va a ser de resistencia, de puntería, va a ser emocional. Aquel que sepa trabajar la mente, soportar la presión, sobre todo con ese último tiro, lanzando al tótem único. ¿Qué más presión puedes encontrar que eso? No es un muro con cubos que puedas simplemente destrozar, en el que puedas tirar con potencia. Es un tiro calculado, es un tiro preciso, con tu rival a un lado intentándolo. Así es que es una prueba de altísima presión la que estamos hoy disfrutando aquí en esta pista. El circuito de fuerza del Hexatlón. Aristeo entrega y sale. Mau Wau con un paso de ventaja. Pero insisto, hoy lo importante está al fondo. La pista, el circuito, va a ser una labor más de desgaste. Esto se va a convertir ya en unas cuantas carreras, en una competencia de resistencia. El que pueda mantenerse concentrado más tiempo, el que pueda tener más fondo físico, va también a sentir mejores condiciones. Van a la línea. Prepara Aristeo, suelta el brazo, buen rebote, lanza por abajo, Mau Wau.
Aristeo ya encestó la primera. ¿Qué? Mauao responde. El rebote que sale hacia la izquierda. ¿Quién hace primero el cambio? Aristeo va con la pelota a defender su aventura, a defender su continuidad. Impacta, strike de Aristeo, que mantiene sus cuatro vidas. Marcador al momento, México batalla por la permanencia, semana 14. Aristeo con 4 vidas, Pato con 4 vidas, Mauao con 3. Preparados, 3, 2, 1. Pero a esto le queda mucha historia, porque ¿cuántos duelos de eliminación no he visto que cambian después de la cuarta, de la quinta carrera? Sí, los atletas van resintiendo, la mente se va agotando. Vienen, también aparecen los fantasmas en la mente. Veremos quién es más fuerte, quién es capaz de resistir todo lo que viene, todo lo que falta. Una polémica interesantísima la que ha ocurrido dentro del equipo rojo. Hay seis personas votaron para que Pato estuviera aquí. Otras 4 para que fuera León. Pero cada uno contestó de forma muy reveladora. Hey, Pato, que ha sido uno de los mejores a lo largo de la historia del equipo rojo. Él manifestó que no consideraba justo el tener que estar aquí, que le tocaba el Eliud. Pero en fin, ellos deciden. Ellos han tomado la decisión. Mati la ha verbalizado. Y ahora solamente importa quién ejecuta aquí en la pista. A colocar los postes, a meterse en la prueba, a concentrarse en la ejecución. Porque hay que estar presente, hay que estar consciente. Viene de regreso ya la línea. Mauao a tirar primera pelota. Tiene 3 vidas. Él no cuenta con medalla. Pato Araujo encesta las 2 y luego lanza, se va por encima, tira y a recoger. Mauao tiene vida, tiene oportunidad. El tiro calculado rebota y se sale. Va lejos por la otra pelota. Y ahora Pato aguanta un instante, tira a un lado. Lanza de nuevo lo rosa. Pasó muy cerca esa pelota. Mauao le puede dar la vuelta a la carrera. Así lo hizo contra Aristeo en la carrera número 1. La bola se va lejos. Pato lanza, derriba. Y Mau se queda con 2 vidas. Y la pelota está ya una vez calibrada, bien. Es el peinado. Sí, esa la pegó arribita y no. Lo bueno que le pasó tuyo así. Hizo así. Pero bien, ¿eh, amor? Batalla por la permanencia, 3 titanes tratando de reconfirmar su lugar en el hexatlón. Aristeo con 4 vidas, Pato Araujo con 4 vidas, Mau con 2. Preparados, 3, 2, 1. Aquí vienen 2 hombres, 2 figuras, 2 leyendas, uno de ellos campeón, el otro finalista. Ellos disputaron la final de la segunda temporada. 2 tremendos atletas, un campeón del mundo y uno de los atletas más notables que han pasado por aquí, para mí, el campeón más dominante de la historia del hexatlón, Aristeo. Un hombre multitalentos, van, recogen. Atención, coloca pelota, Aristeo. Pero esto se va a definir al final, en el armado primero y luego en la capacidad para encestar rápido y tener más tiros con pelota. El tótem que está esperando al final es lo más difícil. Hasta ahora no se han encontrado los tiradores. Pato, la lápida, cada uno por la suya. Sin embargo, es muy interesante porque Aristeo, en la votación que se hizo en ceremonia, él pidió que Eliud fuera a la competencia y no Pato. Cada uno eligió de acuerdo a lo que crea, lo que considera justo. A colocar, a armar, a colocar ese aro. Y Aristeo buscando quien bone. Pato sale primero, Aristeo a la línea. ¿Quién encesta?
Mau esperando turno con dos vidas. Tira Pato en dos ocasiones. Entró la primera, rebota la de Aris. Aris a buscar. Pato regresa. Puede hacer la transición, tiene tiempo. Lanza el rebote en uno de los postes. Esos postes son engañosos, son de rebote sumamente irregular. Cuando parece que alcanzaste la trayectoria, cualquier contacto hace que salga, que esa pelota se salga de la zona de objetivo. Y ahora Aristeo con la oportunidad. Y los rebotes se van lejos. Y regresa Pato. Y va a ser muy interesante lo que va a pasar una vez que tengamos el desenlace. Lo que se viene para Titanes en los próximos días. Suelta Aristeo, se encontraron. ¿Quién lo baja? Espera Pato, tiran. Van al fondo. Y ahora, hacer el esfuerzo físico tremendo de ir y regresar. Aristeo larga la zancada. Va a la línea. Va a tirar primero. Lanza, falla Pato. Lanza, capitán tampoco. Y esto es el Hexatlón. Esto es una batalla de eliminación entre los mejores de la historia. Entre dos hombres que llegaron a la final. Titanes lanzando. Capitán falla. Aristeo por arriba. Y otra vez al fondo. Y esto es un duelo de altísima presión. Lo que debes estar sintiendo. Capitán Araujo, también Aristeo. Al momento de plantarte y ver ese tótem. Lanzamiento, cae el tótem, pero fue por vibración. Tienen que ir a recolocar y volver a la línea. El tótem cayó por vibración. Van a tener que recolocar. Prepara Aristeo, suelta Pato. ¿Quién se lo lleva? Capitán Araujo. Capitán Araujo impacta. Gracias, padre, por permitirme competir aquí y estar así de feliz. Hoy es un buen día. Estoy dando lo mejor, seguir dando lo mejor. Hermano de guerreros sepultados bajo el trigo. Hijo de batallas mil veces perdidas. Sé quién soy y le estoy demostrando a los dioses lo que puedo ser. Venga, te toca acá, Mau. Marcador al momento. Capitán Araujo con 4 vidas, Aristeo con 3, Mau con 2. Preparados en la línea de salida. 3, 2, 1. Y recordar, México, que hay 2 medallas transferibles. Veremos en su momento si son entregadas, si son concedidas. Mati tiene una, Sudi K tiene otra. Por lo pronto, Aristeo jalando cuerda, Mau Wow. Engancha, completa, salen al parejo. Esto ya se convirtió en una competencia de resistencia. Ya a estas alturas, luego de 4 o 5 carreras, las piernas se cansan, los brazos empiezan también a quejarse. Y si le sumas que tienes al fondo un tiro suave con la pelota, el armado de esa canasta, y luego un tiro recto con pelota, la cosa se complica. Son maniobras totalmente distintas. Y el brazo, los músculos se quejan. Tardan en reaccionar, tardan en afinarse. El que sepa también dosificarse mejor terminará teniendo combustible para cuando vengan los momentos de altísima presión. Viene a colocar primer poste, Mau Wow. Sí, México, esto es el Hexatlón. Y me lo dijo el gran creador de esta aventura, el señor Ayun. Lo que refleja el Hexatlón es el carácter de los seres humanos. Más allá de tu velocidad, de tu fuerza, de tu puntería, es el carácter lo que sale aquí. Lanza Mau Wow. Aristeo, el rebote muy alto. Mau tiene uno. De nueva cuenta, Mau Wow lanza y pega en el poste. Aristeo, con 3 vidas, tira y encesta. Nuevo intento, se salió en el rebote. Viene de vuelta, ensaya el tiro, cauteloso Mau Wow. El capitalino, del otro lado, el del puerto de Veracruz, a recoger la pelota lejos. Va a haber oportunidad, cambia posición de pies, Mau. Queda corto, un hombre que avanzó muchas semanas con nosotros en la tercera temporada, Mau Wow. Encesta Aristeo, tira, lanza, transición y se lo lleva. Mau Wow se ha quedado con una sola vida y viene la decisión de las medallas. Let's go.
La pasada nos perdimos mucho. Sí, porque fuimos y venimos. Porque fuimos y venimos. Ya le dije a Sudi, si él ahorita logra conectar, ahorita no va a pasar. Va a pasar yo. Y le di con la segunda, ¿no? Fallé la primera y le di con la segunda. Con la segunda, sí. Me viene más suave todavía. Es que se te veía que, o sea, tenías que... Le bajé mucho. Bajarle mucho, porque sí... Porque sabía si iba a correr aquí, mejor le bajé allá. Yo, la verdad, me cansé. El punto pasado me cansé. ¡Atención, México! Marcador en este momento. Duelo de eliminación, semana 14. Pato Araujo con 4 vidas. Aristeo con 3. Mao con 1 sola vida. Hay 2 medallas transferibles en el equipo de los Titanes. Una la tiene Sudi Kay, la otra la tiene Mati. Pregunta protocolaria. ¿Alguien le quiere conceder una medalla transferible a Mao Wao? Sudi Kay. Mati, ¿quieres concederle una medalla a Mao? Respuesta negativa. Mao se lo va a tener que jugar con una sola vida. Así es que preparados. A la línea de salida y que reinicie el hexatlón. Escenario límite, México. Es Hexatlón Point para Pato Araujo. Se enfrenta a Mao Wao. Pato con 4 vidas. Mao solo con 1. Preparados. 3, 2, 1. El camino se está haciendo angosto. El sendero se está reduciendo. Hoy vamos a despedir un compañero de aventura. Mao Wao se lo tiene que jugar con lo que tiene, con lo que ha aprendido, con su entrenamiento, con sus piernas, sus brazos y su corazón. Ya no hay margen para él. Mati no le quiso conceder la medalla. Sudi Kay tiene una medalla transferible también, pero esa se le estaría guardando a Pato Araujo. Y Eliud, hoy ha sido el centro de la discordia. Hubo 6 votos para Eliud Pulido, 4 solamente a favor de Pato, y terminó Pato en el duelo de eliminación, aunque él no lo considera justo. Saque así la bola medicinal con ventaja para Mao. Esto es un hervidero, México. La polémica más grande probablemente en la historia del equipo rojo en las 4 temporadas que he tenido yo el privilegio de relatar para ti esta fabulosa aventura. Cada uno tiene sus razones, cada uno tiene su derecho, cada uno tiene su visión, tiene su estrategia, tiene sus alianzas, tiene también, sí, la manera en que ha forjado cada semana esta aventura. Y ahora a lanzar, viene Mao Wao. Prepara primera pelota, Pato Araujo cerrando. Coloca el aro, se pasa Mao. Tira. El hombre mono ya encestó. Y esto puede largarse. Pato Araujo lo quiere acabar ya. Lanzamiento del capitán campeón del mundo. Va a tirar por quedarse. Suelta el brazo. Va al fondo. Mao Wao por mantenerse. Mao suelta por arriba. Tira. Lo rosa, no cayó. Y ahora Pato. De nuevo, suelta el brazo, pasa arriba, pega en la base. A recuperar pelotas. Confía. Mao Wao tiene que ganar sí o sí, de lo contrario se acaba la aventura para él. Suelta el brazo, falla. Solo ha ganado una carrera de las 5 que ha disputado. ¡Capitán! ¡Capitán Coraje! Creciéndose a la adversidad. Creciéndose ante todo lo que ha pasado hoy. Se queda Capitán. Se queda Aristeo. Mao Wao, hombre mono, gracias por ser parte de esta fabulosa aventura. Gracias por entregarle tu talento al hexatlón. Dieron lo mejor, hasta lo último. Se quedaron ahí. Bien, Mao. Hiciste bien. Mucho honor, carnal. Con honor.
Pelearon con honor, todos lo dimos con honor. Venga, mi amor. Dime por máximo. Sí. Sí. Te quiero mucho, Mati. Y vamos a salir adelante de esto. Yo sé que duele. Duele más la segunda vez. Pero tranquila. El equipo está unido, el equipo va a estar fuerte y vamos a salir adelante. ¿Mm? Te lo prometo. Y, o sea, no sé si tú lo sientes como traición o no, no es traición. O sea, el equipo trató de cuidarme. Si yo hubiera corrido estas carreras, neta, pato, a los dos días me iba. Yo te dije a ti, te lo dije a ti que iba a ir yo. O sea, iba a ir, o sea, porque te respeto, o sea, porque tú sabes qué es lo que pasó anteriormente. Y a neta te quiero. Te quiero a ti y a Sudi, a los dos los respeto. Pero al final, esta fue una decisión de equipo, pato. Como que no sé qué es el Hexatlón sin ti, ¿sabes? No, sabes, también estoy más tranquilo porque la temporada pasada era más, porque no era ni el único que confiabas, o poco, o de los pocos. Y ahora tienes un equipo mucho pero más. Pero tú siempre has estado ahí. Yo sé. Tú siempre has estado ahí para mí. El equipo te quiere y el equipo te respeta, ¿sabes? Pero no quieras, o no creas que fue una traición, no creas esto, Pato. O sea, seguimos unidos y tenemos que seguir unidos. Porque si hay una fractura en el equipo, si hay una fractura, escucha, si hay una fractura, no, ni más. Porque yo no siento reciprocidad, de verdad, ya. Atletas del Hexatlón. Titanes, el talento se eduque en la calma, el carácter. El carácter México se eduque en la tempestad. Con palabras inmortales de Johann von Goethe, uno de los grandes escritores de la historia, es como cierro y como celebro uno de los duelos de eliminación más apasionantes que se hayan visto en estas tierras y en estas playas. Carácter, eso es lo que he visto hoy en ustedes, Capitán Aristeo y Mao. Auténtico carácter. Y el Hexatlón, por ustedes. Nunca olvidará esta batalla. Mi aplauso emocionado. Mao. Hemos llegado al final del camino para ti. Esta expedición seguirá su rumbo, pero has dejado una huella muy importante en esta aventura desde la tercera temporada. Ha sido un día lleno de emociones, Mao. ¿Cómo puedes sintetizar todo esto que ha pasado hoy con tu equipo? Hoy tú te vas. Los dejas, pero el equipo rojo tendrá que reconfigurarse de forma profunda e importante. ¿Qué mensaje tienes para tus compañeros? ¿O qué mensaje, Mao, tienes para México, para toda la gente que te ha acompañado? Bueno, Rosique, sinceramente todavía no me quería ir. Estaba disfrutando muchísimo, disfruto mucho pasar las pistas. Sé que aunque aquí hay muchas otras cosas difíciles de pasar, las pistas me hacían querer pasar más días y más días aquí. Las pistas sé que tal vez ya nunca las vuelva a pasar y de verdad es algo que, aunque no creas, sí me afecta, es algo que me encanta y pues me voy satisfecho y pues voy a ser libre afuera y a trazar libre afuera. Mao, te veo como un hombre afortunado, como un hombre muy talentoso, como un hombre muy inteligente. Hay cientos de miles, tal vez millones de jóvenes mexicanos que sueñan con venir a estas pistas. A saltar, a correr, a aprender, a ponerse a prueba. Y tú, no solamente viniste una vez, viniste dos veces. Y estuviste muchas, muchas semanas. Y nos mostraste tu agilidad eléctrica, tu frescura para poder enfrentar esos obstáculos de una manera totalmente distinta. Y por eso te despido con palabras de un hombre que admiro muchísimo, Sebastián Álvaro, uno de los grandes exploradores de nuestro tiempo. Y Sebastián, que ha ido a las cumbres, a las montañas más altas del mundo. Él dice que cuando vivimos la aventura, recibimos un aprendizaje imborrable, imborrable para toda la vida. Y que la aventura, Mao, es una manera fabulosa de robarle tiempo a la muerte. Y tú, Mao, tú así la estás viviendo. Tú así vives tu vida como una gran aventura. Gracias por hacerlo, querido hombre mono. Sigue inspirando a muchos jóvenes. Sigue descubriendo muchas cosas allá afuera. Buen regreso a casa y mi abrazo a la distancia. Gracias, Rosico. Elimao, son sus pasos, hombre, mono y sus vueltitas super guay.
creo en ti.